El magisterio michoacano recibió únicamente la primera quincena de diciembre y parte de su aguinaldo denunciaron a algunos de los 32.000 profesores con plaza estatal que acudieron a la Secretaría de Educación de Michoacán a recibir sus cheques. Una de las inconformes fue Maite Celis Aguilar, profesora de educación primaria de la Escuela Niños Héroes y quien ha dedicado 34 años a la labor educativa. Lo demás a lo mejor va a estar un poco pendiente. Sí, afecta porque uno tiene ya este planeado anticipadamente este. ¿En qué lo va a distribuir ese dinero? A veces tiene uno pendientes económicos y no puede hacer sus movimientos al dar. El Ejecutivo Estatal anunció el pasado domingo 23 de diciembre que el día 24, desde las 9 de la mañana, los docentes ya contarían con su dinero, aunque los trabajadores de la educación manifestaron sentirse de segunda categoría al tener que rogar por su pago, como lo expresó Rita Nambo Zacarías, profesora por 16 años del Emiliano Zapata. Si nos sentimos en un vacío y como maestro estatal sí quiero decirte que me siento como maestro de segunda categoría. Porque todo es para los federales y los estatales, no y no trabajan ellos más que nosotros. Yo creo que trabajamos al parejo por la educación del, de los niños. La docente pidió a la sociedad no generalizar al gremio por las malas actitudes de algunos profesores, pues detalló que tanto ella como muchos se han mantenido en los salones. Tú no sabes de dónde sacas para la gasolina, pero tú vas de hecho ahorita decía no se presente en el día, no se en el día siete no te presentes. Y yo le decía a mi mamá, que también es maestra jubilada, ¿cómo no me voy a presentar y mis niños? Cristina Saavedra Calixto, profesora por una década de la primaria de José María Pino Suárez, aseguró que la incertidumbre se encuentra presente en sus hogares. No nos adelantaron la del la 24, que es la del 30, y el aguinaldo, y viene con descuento. Y es mil, como 1.400 pesos, y aparte este la, la pura quincena no viene ni prima vacación. Ya no sabemos si esto es algo seguro para nuestra economía pues, familiar. Las tres docentes recordaron a la sociedad que las movilizaciones y bloqueos que se han registrado por la entidad es como medida de presión para contar con su pago por lo ya trabajado y que como cualquier persona también requieren de la retribución de su esfuerzo en las aulas. Con imágenes de César Carvajal, Felipe Bárcenas, Notivideo.